Continuamos, tenemos más información para todos ustedes y tenemos una cuestionante. ¿Quiénes son los desaparecidos? Tenemos también a continuación la información que le vamos a dar a conocer. La angustiante situación de la desaparición en la zona 9 de la capital ha adquirido un rostro más personal con la identificación de los desaparecidos. Las personas que han dejado un vacío en sus familias son César Alexander Alemán Ramírez, Brandon Estefan Enríquez Alarcón, Marlon Vinicio Alarcón Villatoro, José Guillermo Marroquín Conde y Jerónimo Alexander Shiloh Shiloh. Bueno, y la madre de Brandon Estefan Ramírez Alarcón, Enríquez Alarcón, digo, reveló los detalles adicionales sobre las últimas noticias que se conocen antes de la misteriosa desaparición de su hijo. Mi hijo es Brandon Estefan Enríquez Alarcón, mi hermano es Marlon Vinicio Alarcón Villatoro y César Alexander Ramírez es el amigo de mi hijo. Mi hijo y César estaban aquí en la noche del viernes arreglando la moto y como a eso de las 11 de la noche César fue a comprar comida, luego regresó y estuvieron comiendo en el cuarto de mi hijo. Yo pues por la hora ya me quedé dormida, ya no escuché si ellos salieron o qué, pero a las 5:30 de la mañana yo me desperté y mi hijo ya no estaba acá en la casa. Como a eso de las 10 de la mañana recibí una llamada de un amigo y me preguntó si mi hijo estaba acá en la casa y yo le dije que no. Entonces me dijo que una amiga de mi hermano estaba preguntando por él, que estaba preocupada, que ella estaba en ese lugar con ellos y que no contestaba el teléfono. Entonces después de eso yo intenté llamar a mi hijo, llamar a mi hermano, llamar a César y los teléfonos ya estaban apagados. Según tenemos información, desde las 7:30 los teléfonos de ellos ya estaban apagados totalmente, no mensajes, no llamadas, nada. Y pues tratamos durante todo el día de localizarlos. Yo empecé a averiguar si podía ir a poner denuncia y me dijeron que no, que tenían que pasar 24 horas. Pero entonces yo hablé con una licenciada y ella me dijo, no espere más tiempo, ya eran como las 6:07 de la noche tal vez, no espere más tiempo, vaya a poner la denuncia y vaya a ese lugar y busque, me dijo, busque a sus hermanos. Entonces yo pedí apoyo a PNC y ellos fueron conmigo hasta ese lugar, yo entré a buscar al parqueo y no encontré nada, subí a los lugares que ellos tienen ahí, que les dicen privados, y tampoco había nada. Me abrieron únicamente 3 puertas y ya no supe más nada porque me dijeron que no podían abrir las otras puertas ya que tenían clientes. Entonces, yo la verdad estoy muy preocupada y yo quiero que me regresen a mi hijo porque él estaba ahí en ese lugar y él, según dicen, ya no salió de ahí. Mi hijo, mi hermano y César ya no salieron de ese lugar. Hay personas que dicen que hubieron disparos, no se sabe si fueron adentro, si fueron afuera. Pero yo necesito que por favor me devuelvan a mi hijo, a mi hermano, por favor. Pero también la madre de César Alexander Alemán Ramírez ha solicitado ante nuestras cámaras que aquellos quienes tienen información sobre el paradero de su hijo la compartan, ya que están buscando desesperadamente a estos jóvenes. Mi hijo es César Alexander Alemán Ramírez. Él había venido a la casa de Brandon, ¿verdad?, a ayudarlo. Y a mí me manda a traer doña Carol con su hijo más grande y me llega a decir de que están desaparecidos, que no saben dónde están. Yo no sabía que habían ido a otro lado. Simplemente yo pensaba que estaba acá con ella, ¿verdad? Y bueno, me voy enterando poco a poco de todo lo que ha sucedido. Así que yo les pido, por favor, que me devuelvan a mi hijo porque simplemente los patojos solo estaban en un lugar equivocado, a una hora equivocada. Necesito a mi hijo de regreso. Dios, yo sé que Él nos los va a regresar con bien y que ellos prácticamente ahí sí que no estaban haciendo nada. Por favor, les suplico, si alguien los ha visto o alguien sabe de su paradero, que los dejen libres o que nos los den. Yo no sé qué van a hacer, pero